el cocido Maragato, que llevamos ya 3 años con él y la verdad es que a la gente le gusta mucho. Pero además de eso hemos puesto muchas más cosas en la carta, de cocina tradicional, la típica cocina de toda la vida que hacemos nosotras además, que es la que nos ha enseñado pues eso, mi madre, mi abuela y bueno, y con mucho cariño hecha. Para que la gente se anime a venir en verano, porque nos conocen un poco el cocido Maragato, pero no conocen el resto de platos, tenemos cocina tradicional española y de León también, y que se animen a venir un poco a la terracita y bueno... Bueno, contarnos un poco, el cocido Maragato es un cocido que se come al revés, ¿no? Sí, bueno, hay varias, para los que no lo conocen, varias leyendas, sí. Pero bueno, una de ellas dice que cuando atacaban los franceses, pues los maragatos lo que hacían es que primero se comían la sopa, la carne, por si acaso les atacaban las tropas, y entonces dejaban la sopa para el final, que es lo que lo menos contundente y lo que más llena, y entonces por lo menos estaban alimentados. O sea que eso es una tradición, es una leyenda, es... Pero bueno, se come así en Astorga, se come así. O sea, la singularidad. Y realmente en Madrid se puede decir que vuestro restaurante es un poco el abanderado de la gastronomía maragata, sí. De Astorga, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, hay pocos sitios en Madrid que ponen el cocido maragato, además sí que hay alguno, pero bueno, es una cosa singular, es verdad, en Madrid. Bueno, pues sí, nos gustaría que invitaseis a la gente a que viniese a vuestro restaurante, dónde está ubicado y bueno, pues que nos mandéis un saludo y una invitación a la gente que nos ve. Pues invitamos a todos a que vengan a probar el cocido Maragato en la calle Pensamiento 25, en la zona de Cuzco. Que lo prueben, que es genial, les va a encantar, seguro, no lo dudamos. Bueno, pues enhorabuena y que sigáis deleitándonos con estos placeres gastronómicos muchas que nos gracias, ofrecéis. Muchas gracias.